Muy buenas noches, muchísimas gracias como siempre por seguirnos aquí en la jornada en la 8 de Segovia. Vamos a ir repasando todo lo que ha acontecido este fin de semana en el deporte de nuestra provincia. Nos vamos a fijar en primer lugar en la gimnástica segoviana, lo que ocurría en el campo del Unión Adarve, el conjunto de Ramsés Gil, que se colocaba con un claro 0-3 ya en el minuto 64 de partido, dos tantos de Fernando Llorente en la primera parte y uno de Dani Plomer. A la contra, el equipo gimnástico se adelantaba con este tanto de penalti de Fernando Llorente y realizó un partido muy completo durante 70 minutos. Después llegarían los cambios, la modificación del sistema de jugar con tres centrales a una defensa de cuatro y remontó en apenas 3-4 minutos. El Adarve se puso con 2-3 y ya en el descuento lograba el empate a 3 definitivo. A pesar de todo, la gimnástica segoviana es tercera a 2 puntos del San Sebastián de los Reyes. Hoy nos acompañará uno de los jugadores del conjunto gimnástico, David López. Hablaremos también de la Liga Plenitud Asobal de Palomar, mano donde Nava Vivero-Serol empataba 29 en una cancha muy complicada, de las más calientes de la competición, la de Cangas. Además, el equipo gallego estaba con muchas urgencias para tratar de eludir esa parte baja de la clasificación. Un empate que sabe a victoria, aunque tuvo en la última jugada Andrés Moyano la posibilidad de llevarse el triunfo. En estos momentos está a tan solo 2 puntos Balonmano Nava de la quinta posición, cada vez más cerca de su objetivo, la permanencia. Además, también la noticia de esta semana en el ámbito futbolístico en nuestra provincia, la llegada de Guille Duque al banquillo del Turégano, sustituyendo a Paco Maroto. Guille Duque, que ha tenido que dejar de momento de ser jugador de la primera plantilla para colocarse como entrenador este fin de semana, empate ante el Internacional Vista Alegre. Veremos imágenes de lo que ocurría en el campo municipal de La Albuera en un partido trepidante del Club Polideportivo. UNAMI necesitaba la victoria ante el Villarcayo, uno de los equipos que está en la parte alta de la clasificación. Lo intentó de todas las formas posibles el equipo de Juan Folgado, que tuvo que conformarse también con el empate a cero. El empate sin goles también del Turégano deja al conjunto tureganense un poquito más lejos del playoff, en estos momentos a 9 puntos. Hablaremos de baloncesto, de lo que ocurría en el pabellón Emperador de Teodosio, donde el cochinillo segoviano Sport Deporte vencía 49-43, afianzando esa segunda posición de la tabla que lograba en la última jornada de liga frente a Universidad de Salamanca. Un triunfo el próximo fin de semana, de nuevo en casa frente a Filipenses, uno de los equipos más flojos de la competición, permitiría por primera vez a las segovianas meterse en esa fase de ascenso. Y conoceremos la historia de una componente del cochinillo segoviano Sport Deporte, Elisa Martínez, que sufría una dura lesión en la rodilla y ha tenido que pagarse ella misma, su familia, la operación quirúrgica. Se ha desentendido el seguro de la Federación de Baloncesto de Castilla y León. Y otra buena noticia, el futbolista segoviano Miguel Llorente, que ha firmado su primer contrato profesional con el Atlético de Madrid. Lleva desde el año 2016 en la cantera del conjunto rojiblanco. Actualmente es el máximo goleador de la Superliga Cadete con el Atlético de Madrid y seguirá su formación en la etapa juvenil con el club colchonero. Una magnífica noticia. Comenzamos hoy nuestro programa hablando de lo que ocurría en tierras madrileñas en ese partido entre Unión Adarve y la gimnástica segoviana. Nos acompaña el central del conjunto gimnástico, David López. Muy buenas noches. Un placer estar aquí. Sabor agridulce, ¿no?, por ese punto conseguido cuando se tenían los tres en la mano y la posibilidad de ser ahora mismo primeros en el grupo quinto. Sí, la verdad que cuando va ganando un partido 3-0 y se te remonta en tan pocos minutos, la verdad, no te vas contento. Durante 70 minutos un partido perfecto de la segoviana en un campo difícil, de césped artificial y de pequeñas dimensiones. Sí, dentro del campo la verdad que nos sentíamos bastante cómodos, tanto con balón como sin él. Conseguimos adelantarnos en el marcador, que era lo más complicado. Luego Fer Llorente mete ese golazo, te vas al descanso y al salir metes el tercero y te piensas que ya lo tenías todo hecho. Vamos a ver imágenes precisamente de lo que ocurría en ese partido entre Unión Adarve y la gimnástica segoviana. Un equipo que tradicionalmente, David, no se le suele dar nada bien a la segoviana. Lo cierto es que es un campo difícil donde no ha conseguido ganar nadie esta temporada.
Sí, yo la verdad, al ser de Madrid, he coincidido varias veces con el Adarve y puedo afirmar que es un equipo que nunca es fácil de jugar contra ellos. Da igual el año que sea, el equipo que tengan, siempre es complicado. ¿Os veis, perdón, con un 0-3 ya con el partido ganado o pensabais que bueno, podía llegar la reacción del Adarve? No, obviamente sabes que hasta que no pite el final no está terminado. Es un campo pequeño que en cualquier despeje, cualquier jugada suelta, te pueden meter un gol, se meten en el partido, se vienen arriba y contamos con ello. Pero cuando el partido se pone así, la verdad que desde dentro es complicado tener la cabeza fría y saber jugar con ello. Coincide casi con tu sustitución. El equipo estaba jugando con tres centrales, Abel Pascual, Sergi Molina, tú mismo. ¿Os estabais encontrando muy cómodos con ese sistema? Sí, la verdad que no es un sistema que utilicemos normalmente, pero sí que hemos trabajado varias veces con él y creo que en un campo pequeño, pues era un buen plan de partido. Lo vimos, que nos salió bien y no creo que sea tanto el cambio de sistema, porque al final, pues ves que es mejor reforzarse, poner una línea de cuatro y que coincide con ello. Pues sí, pero y si hubieras seguido con el mismo sistema y te remontan igualmente, dices, ¿por qué no has metido línea de cuatro y te refuerzan más? Había aficionados que no estaban de acuerdo con tu sustitución, pero ya tenías una cartulina amarilla y era peligroso, ¿no? Tal y como estaba el partido y tal y como juega el Unión Adarve, el mantenerse con una tarjeta. Sí, el partido en líneas generales con tarjetas estaba muy feo. O sea, creo que el partido termina con más de 10 tarjetas y al final muchas veces el delantero me lo dijo, se estaba pegando a mí, me estaba intentando buscar y al final en un partido con tanta intensidad, saber que en cualquier jugada te tienes que frenar, que no puedes ir a lo loco, porque a la mínima te expulsan, pues también entiendo la sustitución. Tal vez es el equipo más desagradable de jugar, el Unión Adarve. ¿O no? Desde mi punto de vista, yo creo que sí. ¿Por la actitud de los jugadores o por el tipo de juego que desarrolla? Bueno, un poco más todo el entorno que hay en ese campo, más que el propio equipo en sí, cómo juegan, pues sabemos que les gusta intentar sacar al otro equipo del partido, protestar mucho y al final pues muchas veces lo consiguen. Lo comentábamos también fuera de micrófono, hay una serie de exigencias en todos los campos de la Segunda Federación y se deberían de bueno, pues dar esas exigencias en todos los terrenos de juego, independientemente de que haya una pequeña moratoria para algunos equipos y hay algunos detalles en el campo de la Darby que no se encuentran en otros terrenos de juego del grupo. Bueno, al final eso se tiene que encargar los árbitros, la federación de controlar esas cosas. Nosotros vamos allí a jugar y no nos centramos en otras cosas. ¿Decepcionados después del partido o tal y como es la dinámica de los equipos de Ramsés Gil, no pasa nada y hay que pensar ya en el próximo? Es lo que te digo, contento obviamente no te vas, son 2 puntos que te vienen muy bien y que después de ir ganando 3-0 pues te saben a poco. Pero yo siempre lo digo, al final sumar siempre es bueno. Además, viendo que algunos equipos de la parte alta también se están dejando muchos puntos en otros terrenos de juego. Obviamente, o sea, juegues contra quien juegues, juegues donde juegues, es que puede pasar cualquier cosa. No puedes ir a ningún campo contra ningún equipo pensando que vas a ganar. Vamos a ver precisamente los resultados que se han producido este fin de semana en este grupo quinto de la Segunda Federación. Ya decíamos que está todo muy igualado. Ahí vemos, 24ª jornada, San Sebastián de los Reyes 4, Montijo 0, Guadalajara 0, Cacereño 2, Getafe B 0, Atlético Paso 0, Adarve 3, Segoviana 3, Ursaria 1, Badajoz 0, Mensajero 0, Llerenense 1. Hubo incidentes también al término de ese encuentro. San Fernando 0, Talavera 0, Navalcarnero 1, Numancia 1 y Villanovense 2 y Illescas 1. Vamos a ver la tabla clasificatoria. En estos momentos liderado por San Sebastián de los Reyes, 42 puntos. Segundo, Illescas, 40. Tercera, la Segoviana, 40 puntos. Cuarto, Numancia, 39. Quinto, Getafe, 38. Sexto, Atlético Paso, 37. Séptimo, Talavera, 35. Y octavo, Villanovense, con 35 puntos. Ahora mismo, a tan solo dos, la Segoviana de líder, San Sebastián de los Reyes.
líderes y 5 por encima de los equipos que marcan el playoff. ¿Consideráis que ya se ha hecho el corte o viendo los resultados que se están produciendo, Illescas, Getafe, Paso, Numancia, que se dejaba también 2 puntos, puede ocurrir todavía de todo? Sí, al final son 10 jornadas las que quedan. Son muchísimos puntos los que hay por delante y 5 puntos realmente no es nada. Viendo la clasificación, lo cierto es que ya no se mira hacia abajo y hay que aspirar a meterse en playoff, ¿no? Sí, obviamente estás ahí arriba y lo que no quieres es desengancharte. ¿Algún rival que pienses que puede ser directo de la Segoviana para ocupar esas posiciones? ¿Algún equipo que veas por encima del resto? Directo, mira la clasificación y verás que todos son directos. Bueno, San Sebastián de los Reyes sí que es cierto que ha sido uno de los equipos que, a pesar de la derrota en la Albuera, pero que mejor sensación han dejado en los aficionados. Sí, desde mi opinión y desde mi punto de vista, para mí el Sánchez es de los top 2, sin ninguna duda. Este fin de semana, Guadalajara, domingo a las 5 de la tarde, un equipo que también está tratando de engancharse a esa zona de pelea por el playoff, pero una gran plantilla también. El Guadalajara, yo por lo que he visto, son capaces de cualquier cosa. He visto partidos que ves al Guadalajara y dices, este equipo es imposible ganarle, y otros que dices, este no es el Guadalajara que yo conozco. Entonces esperemos que el partido de este domingo no sea de esos partidazos que hacen. Además debemos recuperar la sonrisa, David, porque después de tantos meses lesionado, el volver a jugar y hacerlo a un gran nivel, me imagino que reconforta mucho, se ha trabajado para eso. Sí, al final personalmente se pasa muy mal, tanto dentro, sobre todo en casa. Cuando está fuera del campo, no para del run run en la cabeza, no se te quita, diciendo cuándo me voy a recuperar, pareces que estás mejor, luego recae, no se te quitan las molestias. Estar encerrado en el gimnasio todo el día mientras tus compañeros están entrenando fuera, lo que se sufre ver los partidos de la grada, no te imaginas. Muchas horas de entrenamiento, ¿no?, para poder recuperarse. Sí, ya te digo, entonces en cuanto empecé a pisar el campo, aunque sea solo para entrenar, ya estaba con una sonrisa todo el día. Además ha llegado Sergi Molina, con el que pareces entenderte muy bien en el terreno de juego. Sí, la verdad, desde el primer día que vino, parecía que jugaba con él desde toda la vida. Creo que, por así decirlo, como que él combinó muy bien tanto sus puntos fuertes como los míos. Creo que sabemos compenetrarnos muy bien y ya te digo, sobre todo la comunicación que tenemos, creo que de lo más importante, sabemos todo el rato cuando uno rompe la espalda, cuando tiene que saltar, hablarnos todo el rato. Creo que eso lo hacemos muy bien. Muy importante también el estar en un club como la Gimnástica Segoviana, donde no hay ningún tipo de presión al jugador. Se deja que se recupere el tiempo que sea necesario y además siempre con buen ánimo y con buena disposición. Sí, ya te digo, cualquier otro equipo, estoy seguro que cuando termina la temporada pasada sabiendo que estoy mal, no te renueva. A mí Ramsés se tiró todo el verano llamándome, ¿cómo estás? ¿Necesitas algo? Desde el primer día que empezó la pretemporada, la directiva, si necesitas pruebas, si necesitas más horas en el fisio, una maravilla, es que no puedes exigir nada más. ¿Ya sin molestias? Sí, de la pubalgia no, molestias un poco de falta de ritmo. Ahora, este tiempo me he notado como mi pretemporada, como si estuviera en pretemporada. Al final son muchos meses parado y claro, es casi pasar del gimnasio a jugar 90 minutos. Entonces la recuperación, sobre todo en los partidos, es verdad que me cuesta un poquito más. ¿En el vestuario se habla del playoff o no? ¿Simplemente el próximo partido? No, ya te digo, nosotros una vez que termina el partido lo celebramos y ganamos. Si perdemos, pues es algo normal, esto es fútbol. Llega el lunes y ya estamos hablando del próximo partido. El domingo a las 5 de la tarde, ese partidazo de nuevo en el campo municipal de la Albuera, Segoviana recibe al Guadalajara, un equipo con una
excelente plantilla que está intentando meterse en esa parte alta de la tabla. David, muchísimas gracias y enhorabuena por estos últimos partidos. Muchísimas gracias. Nosotros dejamos a un lado el fútbol, nos centramos en la Liga Plenitud Asobal de Balonmano, donde Nava Viveros Erol, como ya hemos comentado al principio de nuestro programa, empataba a 29 frente a Cangas, un equipo que está en la parte baja de la tabla y que llegaba con muchas urgencias, buscando a la desesperada engancharse a las posiciones de permanencia en esta competición. Una primera parte muy igualada, aunque incluso tuvo un parcial 4-0 Cangas, que se marchó con 4 goles de ventaja en el minuto 14, 8-4, pero después equilibró la balanza el conjunto de Álvaro Senovilla, 14-12, dos goles por detrás en el marcador al tiempo de descanso, pero en el segundo periodo surgió de nuevo la figura de Patoski con un 38% de acierto en la portería para igualar la contienda. El equipo de Cangas se tuvo una ventaja de 2-3 goles, pero enjugó esa diferencia Balonmano Nava, que se colocó a falta de 3 minutos con empate a 28 en el marcador. Juan Carlos Quintas puso el 29-28 a falta de 2 minutos 20 para que finalizase el encuentro. Incluso el conjunto de Álvaro Senovilla tuvo opciones en el tramo final de llevarse la victoria con empate a 29. Empató Borja Méndez a falta de 2 minutos y ya en los últimos instantes de encuentro, con empate a 29, en este lanzamiento Moyano tuvo en sus manos la posibilidad de llevarse la victoria. Tuvo que conformarse el equipo navero con el reparto de puntos. Escuchamos al término de este encuentro al técnico Álvaro Senovilla analizando lo que había sido el encuentro. Bueno, como se esperaba, ¿no? Y en un pabellón tan bonito para jugar al balonmano como es Ogatañal, con una afición como la del Balonman Cangas, yo creo que bueno, para nosotros yo creo que ha sido un partido en el que quizá no llevemos una recompensa demasiado alta, ¿no? Porque yo creo que bueno, Cangas ha estado por encima todo el partido. Yo creo que quizá se le puede haber hecho largo el gran esfuerzo que han realizado. Y bueno, pues yo nada que reprochar a mi equipo, a mis jugadores. Creo que han sabido mantener la calma en momentos muy difíciles, con unas rentas. Bueno, pues que han ido cogiendo mediada la primera parte el Balonmano Cangas, luego hemos sido capaces de sobreponernos ahí un poco a esas exclusiones que suelen venir ahí en esa primera mitad en el primer ecuador de la primera parte. Y luego, bueno, pues sabíamos también que con una ventaja que llevan de 2 goles al descanso, pues es normal que apretara. Han vuelto a coger una renta de 4 goles. Es verdad que no han superado quizá esa renta y bueno, siempre les hemos mantenido un poquito a distancia y hemos sido capaces de sobreponernos, de creer un poco en el trabajo. Yo creo que también la salida de Dimitri nos ha ayudado mucho en la segunda parte y bueno, pues hemos logrado igualar el partido y al final, bueno, pues hemos tenido opción incluso de ganarlo, ¿no? Yo creo que nada que reprochar a mis jugadores, nada que reprochar a un gran Balonmano Cangas, muy batallador, muy trabajador, que se está jugando mucho y es normal, pues al final también, yo decía en la previa, ¿no? Que podía pesarle un poco esos nervios, ¿no? Y también un poco eso que decimos un poco los fantasmas, ¿no? De que parece que vas a empatar otra vez y te va pesando y es duro. Yo entiendo que es duro porque me he visto en esas y seguro que bueno, que no tiene nada que ver con el trabajo, que bueno, tanto Nacho como todo el equipo, pues está claro que hacen un trabajo excepcional, porque si no, no estarían luchando como están y es algo muy difícil y bueno, pues nada, animarles y como te decía, pues nos vamos muy contentos con este punto. Sí, no, para nosotros sumar fuera de casa pues es muy importante y como te decía, con este encuentro que tenía tantas connotaciones. Sí, bueno, nosotros es que siempre, yo me vuelvo a reiterar, ¿no? Nosotros intentamos estar a la altura de nuestra afición y una vez más, pues bueno, pues creo que en este partido hemos intentado darlo todo también por esa gente que viene siempre, que nos está animando y que bueno, pues que hoy yo creo que se van felices, bueno, pues con este punto conseguido.
Sí, yo creo que nos pone muy cerca, ¿no? Del objetivo fundamental de la temporada. Y bueno, una vez yo creo que lo consigamos, también nos vamos a sentir, yo creo que de otra manera, vamos a ver un equipo, bueno, quizá más suelto y un poco más regular, vamos a decir. Yo creo, eso espero, que seamos mucho más regulares en lo que es el desarrollo de los partidos. Las impresiones de Álvaro Senovilla después de ese empate a 29, un punto de oro para el conjunto navero en esa lucha por la permanencia. Vamos a ver precisamente los resultados que se han producido este fin de semana en esta nueva jornada de la Liga Plenitude Asobal. Son los siguientes: decimonovena jornada, Ademar 38, Naitasuna 23, Sinfín de Santander 25, Granollers 38, Barcelona 42, Atlético Valladolid 27, Cangas 29, Club Balonmano Nava 29, Cuenca 25, Talavera 29, Puerto Sagunto 30, Puente Genil 31, Huesca 37, Benidorm 30 y Bidasoa 36, Balonmano Logroño 25. Vemos cómo está la tabla clasificatoria liderada por el Barcelona con 37 puntos. Por detrás, Bidasoa tiene 33. Tercero, Granollers con 27. Cuarto, Logroño 23. Quinto, Ademar de León con 20 puntos. Sexta posición para Torrelavega con 19. Undécimo, Club Balonmano Nava con 18 puntos. Ya lo ven, a tan solo dos de la quinta posición que ocupa en estos momentos Ademar de León. Cada vez más cerca de ese gran objetivo, mantenerse un año más en esta competición, en la élite del balonmano de nuestro país. Nos fijamos a continuación en la regional preferente de aficionados, donde debutaba en el banquillo del turegano Guille Duque, lo hacía con empate a cero frente al Internacional Vistalegre, mientras que en el campo municipal de La Albuera, el Club Polideportivo UNAMI empataba a cero sin goles frente al Villarcayo, un equipo que llegaba a Segovia con opciones de meterse en esa parte alta de la tabla, uno de los aspirantes a jugar el playoff, mientras que el Club Polideportivo UNAMI, en una buena dinámica, después de una victoria holgada 5-3 sobre el Turégano y el empate del pasado fin de semana, buscaba también los puntos necesarios para salir de esa parte baja de la clasificación donde se encuentra en estos momentos. En la primera parte tuvo opciones el conjunto de Juan Folgado, varias oportunidades claras para haberse adelantado en el marcador. El Villarcayo trató de estirarse en el segundo periodo, pero también tuvo sus opciones el conjunto local, sobre todo con balones colgados al interior del área. Al final, reparto de puntos, empate a cero. En estos momentos, en la tabla clasificatoria, líder es el San José con 43 puntos. Segunda posición para Briviesca con 39. Tercero es el Villamuriel con 38. Cuarto, Villarcayo, 35 puntos. Quinto, el Internacional Vistalegre con 31. Sexto, Racing Ermeño, 31. Séptimo, el Turégano con 29 puntos. A 9 de la tercera posición que marca el playoff. A 10 del Briviesca, que es segundo. Y en estos momentos, a 14 puntos del líder, que es el San José, mientras que el UNAMI es décimo tercero con 19 puntos. El próximo fin de semana tendrá un encuentro realmente muy interesante frente al Deportivo Arenas. Al término de este partido, disputado en el campo municipal de La Albuera, recogíamos las impresiones del entrenador del UNAMI, Juan Folgado. Bueno, resumen, bueno, es un partido con. Bueno, con dos partes, una primera en la que, bueno, ha sido un poco más de toma de contacto, juego muy directo, donde el equipo rival, bueno, pues se ha dedicado simplemente a defender y a buscar transiciones y demás. Nosotros es donde creo que hemos tenido un par de ocasiones muy claras en la primera parte para habernos puesto por delante. No lo hemos hecho, además teníamos el viento más a favor. En la segunda parte, bueno, hemos dado un pasito más para adelante para ver si, bueno, podíamos generar algo más y también hemos tenido varias ocasiones, yo creo que claras. Ellos han tenido alguna puntual, todo hay que decirlo, pero yo creo que a los puntos merecíamos haber ganado. A ver, sumar siempre es un paso positivo. O sea, en la situación que estamos, cada punto cuenta y hay que sumar. Está claro que nos habría gustado sumar de tres porque jugamos en casa y creo que el equipo lo ha dado todo para sumar de tres, pero hay días que no tienes fortuna. Hemos dado una al palo, es que hemos tenido varias ocasiones muy, muy claras y no nos ha entrado. Pues es que esto es fútbol, estas cosas pasan. Pero bueno, me voy contento con el esfuerzo, con el trabajo y con las ocasiones.
ocasiones generadas. Bueno, pues bien, se les estoy viendo que llevamos tres partidos encadenados sin perder, una victoria y dos empates, uno fuera y el de hoy. Hoy portería cero, que bueno, es un aspecto positivo, que llevamos varias semanas sin conseguir portería cero, es el aspecto positivo, y tampoco nos han generado ninguna ocasión clara, alguna puntual, pero creo que en el balance defensivo hoy ha estado mejor el equipo, muy bien posicionado, con las ideas claras, y luego ofensivamente pues sí, las hemos generado, pero hoy no hemos tenido la fortuna. Sí, a ver, abajo somos un grupo de bastantes equipos que estamos ahí en la pelea, del décimo para abajo están prácticamente implicados casi todos, noveno quizás, más que décimo noveno para abajo, luego de ahí para arriba pues están en otra lucha playoff, nosotros estamos en la nuestra, pues bueno, pues cada semana cuenta un puntito más y a seguir trabajando. Bueno, pues es un partido complejo porque es fuera de casa y los equipos en casa es donde más nivel tienen, donde más sacan sus fortalezas, por así decirlo, es donde han sacado la mayoría de sus partidos ganados en su casa. Nos vamos a encontrar en un ambiente complejo porque yo sé, entiendo que allí hay su público y demás y bueno, pues empujarán a su equipo para intentar ganar el partido, pero bueno, tenemos que ir a disputarlo porque es una final para nosotros y es un rival directo. Son partidos de más seis, no de tres, sino de más seis, porque al final son tres que sumas tú, tres que no suman ellos y luego el gol, la verdad es que bueno, es verdad que lo llevamos encarrilado porque ganamos 4-0 en la ida, pero bueno, todo cuenta. Las impresiones de Juan Folgado, el próximo partido, Deportivo Arenas, UNAMI, rival directo en esa lucha por la permanencia. Además, en la Liga Nacional de Juveniles, Mirandés 0, Segoviana 0, en la Juvenil Regional San Pedro 4, Segoviana 2, Burgos 1, Isoba 1 y Quintanar 4, Internacional Vista Alegre 1. En Cadete, San Agustín 2, Quintanar 0 y Segoviana 1, Burgos 2. Y en la Liga WG Femenina, victoria importantísima de la Segoviana, que se afianza en el liderato 1-0 por la mínima ante la Medinense, que se queda como tercer clasificado con 35 puntos a 6 de las jugadoras de Goico. Y por su parte, en el derbi provincial, el Espinar Arlequín caía 0-1 ante el Quintanar. Además, el árbitro segoviano Néstor Olgueras, de Primera Federación, debutaba este fin de semana en Primera División como juez de línea en el partido entre el Betis y el Athletic Club de Bilbao. Después de ese golpe que sufrió la jueza de línea, Guadalupe Porras, con una cámara de televisión, Néstor, que tuvo que actuar al final como juez de línea en ese partido de Primera División. Desde aquí también nuestra más sincera enhorabuena. Hablamos de baloncesto, de lo que ocurría en el pabellón Emperador Teodosio en ese partido fundamental ya en la recta final de la temporada regular para el cochinillo segoviano Sport Deportes. Se enfrentaba al Villares intentando afianzar la segunda posición en juego. Es el penúltimo encuentro en casa de esta primera fase, un encuentro en el de ida que se no fue demasiado bueno para las jugadoras de Sergio García Muñoz, 49-53, de nuevo fue un encuentro muy incómodo en el pabellón Emperador Teodosio, pero al final lo sacó adelante el conjunto segoviano por ese marcador 49-43, 6 puntos de diferencia, sobre todo que se fraguó en una excelente primera parte del conjunto segoviano, un encuentro, repetimos, muy reñido. Gracias a esta victoria se afianza en la segunda posición y el próximo fin de semana recibirá de nuevo en el pabellón Emperador Teodosio a las 5 de la tarde a Filipenses, un equipo que está en la parte baja de la tabla. Si consigue la victoria, el cochinillo segoviano Sport Deporte será equipo de fase de ascenso. Y vamos a conocer ya en este tramo final de nuestro programa la historia de la jugadora segoviana, del cochinillo segoviano, Lisa Martínez, que ha tenido que pasar por el quirófano por una grave lesión de rodilla. Pero el problema ha venido a la hora de pagar esa intervención quirúrgica, el seguro se ha desentendido y ha sido la familia de la propia jugadora la que ha tenido que hacer frente al dinero de esta operación. Os lo cuenta ella misma. Pues la parte de físicamente creo que voy poco a poco, pero creo que bien. Además, como se me sutura el menisco, va todo más despacio, de apoyar el pie, hacer fuerza y esas cosas va más despacio, pero físicamente bien y no tengo prisa para volver a jugar. Así que tranquila, con paciencia. De momento poco a poco, ¿no? Con la recuperación. Sí, voy poco a poco. Bueno,
lo primero, es todo lo que hago al día es hacer ejercicios. Me levanto, desayuno, hago ejercicios, me pongo hielo, como, hago ejercicios y cuando me toca ir al fisio, pues al fisio. Y así estoy ahora. Al final, ¿en qué consistía la operación? Me refiero, ¿cuál era el daño exacto en la rodilla? El daño era rotura completa del ligamento cruzado anterior, rotura del menisco interno y una pequeña rotura del menisco externo también. Estabas, claro, aguantando con la pierna en unas condiciones que no podías seguir. Pues aguanté más, o sea, me pasó en octubre, entre que vas al médico, resonancia, eso pasan unas semanas, pero se quedó la operación hacer en enero por temas del trabajo, por aguantar un poco en el trabajo. Pero era complicado porque sí que tienes dolor al bajar y subir escaleras, al conducir, al andar, entonces es complicado hacer una vida normal para una chica de 23 años con toda la rodilla rota prácticamente. De momento lo último que piensas, me imagino, es en volver al baloncesto, de momento hasta que no te recuperes. No, voy día a día y quiero recuperarme y volver a hacer una vida normal y la rehabilitación va a estar enfocada en volver a jugar. No tengo prisa, pero quiero volver a jugar, pero en cuanto el problema del seguro y todo eso se arregle. Porque creo que hago la rehabilitación principalmente por el esfuerzo que han hecho mis padres económicamente. ¿Qué es lo que ha pasado finalmente con el seguro? Porque os habéis tenido que hacer cargo de la operación. Sí, el seguro, cuando estaba la operación ya planeada para el 8 de enero y todo, la gestora del seguro se puso en contacto conmigo, porque ni el seguro en sí, y me dijeron que no cubrían la operación porque tenía una lesión crónica, que provenía de la lesión de la temporada pasada, que se me rompió el cruzado parcialmente. Pero esa lesión, yo estaba dada de alta y volví a jugar. Y primero era una lesión crónica y ahora se escudan, es una lesión persistente. Que está, es una cláusula en teoría que está en el contrato que se hizo con la Federación de Baloncesto de Castilla y León, que no contempla ese seguro que un deportista se pueda volver a lesionar y que tenga molestias en algún momento, que creo que la mayoría de los deportistas juegan con molestias, la verdad, por desgracia, y que se pueda volver a lesionar de lo mismo, incluso mucho más grave, como es mi situación, y que se necesite cirugía, y entonces me han dejado tirada y sola. ¿No ha habido respuesta por parte del seguro ni de la federación? Nada, el seguro se intentó reclamar. El seguro sigue las mismas, que es una lesión persistente, y la federación, pues al principio, bueno, pues llamamos, correos, que si no se contesta, sí que se contesta, pero que se sepa, han pasado ya 2 meses y no se ha hecho nada. ¿Habéis tenido que haceros cargo del montante total de la operación? En este caso, mis padres han tenido que pagar la operación, porque yo todavía no me puedo hacer cargo de esa cantidad de dinero, y la rehabilitación está, en este caso sí que la pago yo, pero claro, corre de todo de nuestra cuenta. Porque el seguro, nada, se ha limpiado las manos y me ha dejado tirada. No se entiende, ¿no? Cuando se paga un seguro, evidentemente es para estar cubierto de todas las posibilidades, y esas cláusulas lo que hacen es estar un poco, dejar indefenso, ¿no?, al deportista. Claro, es un seguro que no te cubre de lesiones. Te cubre de lesiones nuevas que te puedes hacer, pero una lesión, no sé, es que yo no me entra que un seguro deportivo que contrate cualquier federación de cualquier deporte no entre que te puedas volver a lesionar de la misma lesión, que en mi caso ni es la misma, porque si no podría estar haciendo rehabilitación y volver a jugar sin cirugía. El montante, nos comentabas, es superior o cercano a los 8.000 euros, me parece una cantidad muy importante para cubrirlo un deportista. Le puede ocurrir a cualquiera, ¿no? Esto puede sucederle a cualquier otro jugador que nos esté escuchando o viendo en estos momentos. Claro, le puede ocurrir a cualquiera. Tengo compañeras en el equipo que ya están operadas de rodilla o de otras cosas, que si se vuelven a hacer daño a la rodilla, en teoría, por la misma regla de tres, es una lesión persistente, porque ya tienes daño en esa rodilla. Entonces, creo que te deja, no sé, si pagas un seguro, y además yo llevo toda la vida jugando, no he necesitado un seguro relacionado con el baloncesto, y cuando lo he necesitado no me ha servido de nada.
¿Se siente un poco impotencia? Sí, impotencia y frustración y sobre todo decepción cuando necesitas que te ayuden y te dejan sola. La intención por parte de la familia es incluso llegar a vía judicial para reclamar ese dinero. Se intentará, sí, por las vías que sea necesaria para que nos devuelvan el dinero, que creo que nos deben de devolver. Me imagino que en estas circunstancias la rehabilitación, imagino que se hace, bueno, muy cuesta arriba, ¿no? Pensando en lo que ha conllevado la lesión. Sí, o sea, mentalmente sobre todo, físicamente es doloroso y hay que tener muchísima paciencia, pero mentalmente yo creo que se me está haciendo más duro solo por no la lesión, que creo que es de las más duras que puede tener un deportista, sino por todos los problemas que me rodean. Afortunadamente, lo hemos visto al entrar en el pabellón, la gente te quiere, ¿eh? Mucha gente que pregunta por ti constantemente. Sí, lo agradezco mucho. Que la gente se acuerde de mí y me pregunte qué tal voy, que mucho ánimo y lo agradezco mucho. Un poco de envidia, ¿no?, por cómo está el equipo ahora mismo y no poder ayudarlas. Sí, eso lo digo, que ahora que dejo de jugar empiezan a ganar, pero bueno, estoy muy contenta por ellas y por el esfuerzo que hacen y por el esfuerzo que van a seguir haciendo para llevar al equipo a playoffs de ascenso, ojalá. ¿Las ves con posibilidades? Yo creo que sí, seguro. Los cruces luego son muy complicados porque te cruzas con equipos de otras ligas, pero todo es poner trabajo e ilusión. ¿Ya has venido a verlas aquí al pabellón o todavía te cuesta? Sí, he venido a verlas poco, pero he venido a verlas. Pero es que sí que es verdad que me da mucha envidia y por el otro tema se me hace duro también porque no sé cuándo voy a poder volver a jugar. Porque no sé si voy a poder ponerme en peligro a la rodilla con todo el esfuerzo económico que conlleva. Bueno, lo primero es, sobre todo, que puedas tener una vida normal, sin dolores en la pierna, en la rodilla. Sí, yo se lo decía a mi entrenador que no me quería operar por volver a jugar, sino por tener una vida normal y que no me duela al andar, al conducir o al trabajar. Has dejado muchos años en el baloncesto y es una pena, ¿no?, que con estas circunstancias no se devuelva a ti o a cualquier otro jugador todo lo que ha dejado en la pista. Pues sí, la verdad. Y yo creo que, bueno, para mí el baloncesto es, he jugado toda la vida y para mí jugar y estar en una cancha es como estar tranquila y me siento en mi sitio. Pero, y me duele mucho que pasen estas cosas y te obliguen a replantearte poder jugar. Del baloncesto al fútbol sala, la segunda división femenina, Segosala Naturpelet caía 3-1 ante el San Fernando y en estos momentos es tercero en la clasificación, el conjunto de Agustín Pérez con 42 puntos, a 3 de la segunda plaza que ocupa el Orense y a 4 del Bembrive, que es el primer clasificado. En la segunda división B, gran empate a 4 de Club Deportivo San Cristóbal Núñez Automoción en la cancha del líder, el Tauste, en estos momentos novena posición para San Cristóbal. En la tercera división, Tres Columnas 5, Segosala 6 y Cuéllar Mariano Rico 6, Espinar Arlequín 1. Tercero Segosala, cuarto Cuéllar. En la regional de aficionados, Laguna 2, Racín Cuéllar 6, Salatormes 4, Valverde 4 y Zarzuela 3, La Bañeza 1. Líder el Racín Cuéllar. Y en la competición femenina de fútbol sala, regional, Segosala B 8, Universidad de Salamanca 1. Por otra parte, en triatlón, la Certa conseguía la medalla de plata en los campeonatos de España de duatlón celebrados en Albacete. Vamos a hacer una breve pausa y enseguida volvemos para hablar de pádel en esta recta final ya de nuestro programa. Continuamos en esta recta final de nuestro programa hablando con dos entrenadores segovianos de pádel que están realizando cursos de entrenamiento en Dubái y en Arabia Saudí. Se trata de Iván García y Carlos Escribano, ambos de Bus Academy Padel Zone. Iván, Carlos, muy buenas noches a ambos. Buenas noches. Buenas. Lo primero, Carlos, ¿cómo surge la posibilidad de poder acudir a realizar esos cursos de entrenamiento desde Segovia hasta Arabia Saudí en tu caso? Pues la verdad es que todo empieza con un equipo de grandes profesionales
que empezamos a dar el curso más alto que ofrece la Federación Española aquí bueno, lo estamos dando en Madrid de nuevo, y realizamos un trabajo, la verdad, que muy, muy fuerte, muy intenso, de investigación, de preparación de todo el material, y se nos quedaba corto que fuera solamente para un curso. Entonces iniciamos una serie de conversaciones con la Federación Española, y de hecho somos la única formación que cuenta con el aval de la Federación Española fuera de España. ¿Cuesta, Iván, tomar la decisión de marcharse a entrenar tan lejos? Bueno, no cuesta mucho, porque la verdad es que afortunadamente estamos acostumbrados un poco a viajar, sí a nivel nacional, pero al final sacar una semana, 15 días, pues tampoco es tan complicado. Y bueno, pues la verdad es que llevamos muchos años en este tema de la formación, de la enseñanza, y pues otro reto más, otra aventura, cosas que te motivan a seguir hacia adelante en tu trabajo, y bueno, la verdad es que no cuesta mucho. ¿Cómo ha sido la experiencia, Carlos? Pues bueno, en mi caso son dos viajes hasta ahora a Arabia Saudí, dos ciudades que eran completamente diferentes. La primera fue en Riad, que es donde está ahora el circuito profesional. Se ha empezado hoy con las primeras pruebas, y de hecho un alumno de nuestro curso ha estado ahí jugando en la pista central. Y la segunda vez fue en Jeddah, que es una ciudad costera que cambia radicalmente. Me pilló el día de la fundación de Arabia Saudí, con lo cual te puedes imaginar la locura allí en las calles, la gente subida encima de los techos de los coches con banderas enormes. Un poco el día y la noche, ver un poco la Arabia más profunda y la Arabia más abierta y más diferente. En tu caso, Iván, ¿en Dubái? Bueno, en Dubái es que la vida es muy europea. No notas tampoco que haya mucha de la vida que tienen allí. Es como otro mundo. Dentro de los Emiratos es el más europeo, y efectivamente la vida es muy, muy normal. De hecho, población local prácticamente solo la ves en los centros comerciales. En los centros de pádel tampoco ves mucha población local. Ves mucho extranjero, mucho ruso, mucho español, europeo, de todas las nacionalidades. ¿Los cursos son exclusivamente para gente de Arabia Saudí o también es para gente que está ahí residiendo? En el primero vino gente de Esproceso desde Egipto, vinieron varios egipcios, porque es un poco, están dándose cuenta, a ver, el país en general está apostando mucho por el deporte. El ejemplo de la Fórmula 1, de la regata Volvo Ocean Race, que estaba a la vez, coincidimos nosotros con ellos, estaba también el Mundial Junior Femenino, bueno, el Mundial no, perdón, la Copa Asiática Junior Femenino, y en nuestro hotel estaban tanto la selección de Líbano como la iraquí. O sea, es un país que está, ahora en 10 días tienen la Fórmula 1, están apostando muy fuerte por el deporte, quieren limpiar esa imagen de estado cerrado, de estado antiguo, y han utilizado el deporte como una vía de atraer a la gente, y bueno, el objetivo suyo es tener 1000 técnicos saudíes, que es nuestro foco también, nuestro punto de actuación, el ayudarles a que el pádel crezca y con sus propios medios. Están un poco cansados del típico perfil jovencito español que se acaba de titular en el pádel, que ve la oportunidad, va allí, hace una cifra, se vuelve y a empezar de cero. Entonces, de toda la zona del Oriente Medio, es el primer país que apuesta por, como les digo yo siempre, el mismo ejemplo, porque pues les llevemos cañas de pescar y no peces. Entonces, están haciéndolo muy bien, es una apuesta para nosotros pues muy, muy positiva, y han optado por la mejor formación que hay en España, en pádel, que es la española. Entonces, pues nosotros muy contentos. No sé si te imaginabas, Iván, cuando te iniciaste en el mundo del pádel, que este deporte te iba a llevar a estos extremos, hasta pádel en Dubái. No, porque yo, si me remonto a cuando yo empecé, yo me acuerdo que venía a Segovia, yo le decía a la gente a lo que me dedicaba y no tenía la gente ni idea de que pudiese vivir de eso, incluso. Y mira, hoy en día, pues tanto en Segovia el pádel ha evolucionado una barbaridad, y bueno, pues en todo el mundo sí que es verdad que ya llevo unos cuantos años, pues que el pádel sigue con un auge y con un crecimiento exponencial. Mes a mes, año a año, vemos que cada vez hay más pistas de pádel por todos los sitios, que incluso en países donde otros deportes eran principales, están quitando canchas. Yo me acuerdo cuando empecé a ir a Roma hace 5 años, que había, creo que eran 90 pistas de pádel, y creo que actualmente son más de 700, 800, solo en Roma, y todo, quitando pistas de calcetto para poner pistas de pádel.
Eso es inimaginable. Hace, bueno, yo creo ni ellos se lo imaginaban. Y así está pasando en muchos sitios. El otro día en Dubái decían que estaban quitando pistas de tenis y estaban poniendo pistas de pádel. No, claro. Lo que pasa es que, bueno, sí que es verdad que nuestro deporte, afortunadamente, es que reúne todas las condiciones para triunfar en absolutamente todos los sitios. Yo aquí lo digo, en Segovia, el circuito provincial de pádel que tenemos, no hay ningún deporte al que tú le preguntes o tú comentes que tenga la capacidad de unir a niños desde 6 años a mayores de hasta 70 y tantos, 80, lo que la gente pueda, tanto en categoría masculina como en categoría femenina. No hay muchos deportes, por no decirte ninguno, que pueda aglutinar tantísimo espectro de población activa o no, que se pueda iniciar y que pueda engancharse el pádel. Nosotros en el club tenemos niños de 5 años, también tenemos un grupo de adultos que la media de edad de su pista creo que son 76, 77, la calculamos un día. Tenemos un señor que con 80 años sigue jugando al pádel. Y bueno, pues ese yo creo que es el éxito del pádel, que es que tanto en categoría masculina como en categoría femenina, desde los 5 hasta los X años, puedes practicarlo. Entonces, no tiene, es como que no tiene límite. Ahora mismo con Bus Academy, Carlos, bueno, pues tenéis un horizonte abierto muy importante, no solo allí en Arabia Saudí, sino también a nivel internacional en otros países. Sí, bueno, estamos empezando. El acuerdo de colaboración con la Federación Española se firmó hace menos de un año y no hemos empezado muy fuerte con el marketing y ya tenemos varios frentes abiertos, y no solo a nivel internacional, sino que a nivel nacional, por ejemplo, hemos firmado con uno de nuestros profesores un acuerdo para los próximos 4 años con la Federación Catalana de Pádel, donde vamos a impartir tanto el nivel 2 como el nivel 3. Entonces, el posicionamiento es claro. Nosotros tenemos un equipo de profesionales muy amplio, con mucha experiencia y multidisciplinar, que al final es lo que busca la gente que quiere formar a sus técnicos. Quiere técnicos que sean muy buenos, que vengan formados por grandes profesionales, y al final eso es lo que está llevando al éxito a nuestro proyecto. Detrás, Ivana, hay años de intenso esfuerzo y de aprendizaje, porque no es nada sencillo, os habéis tenido que formar durante mucho tiempo. Sí, claro, bueno, yo siempre lo digo, que al final, si quieres ser de los mejores o quieres ser una referencia, tienes que estar en continuo aprendizaje y en continua formación. Entonces, bueno, sí que es verdad que nosotros lo que trasladamos es experiencia y calidad. Esto es tema empresarial. Yo voy para 13 años con mi propia instalación de pádel. Empecé dando clases en urbanizaciones, luego llegué a un club como director de escuela, luego me vine mi proyecto a Segovia, donde yo quería poner un club de pádel. Tuve un periodo de llegar a Segovia y estar en un gimnasio con pistas de pádel, hasta que tenemos nuestro club, y ahora resulta que tenemos en Segovia, hemos conseguido tener uno de los mejores clubes de España a nivel de instalaciones, de infraestructura, de profesores, de metodología de clases, y bueno, pues estamos en Segovia. Entonces, hemos conseguido sacar una jugadora profesional, tenemos una escuela de menores fantástica, 7 equipos que no les tienen en muchas ciudades grandes. Entonces, bueno, pues toda esa experiencia en todos los ámbitos de lo que es nuestro deporte, tanto en pista como fuera de pista, pues yo creo que es un valor añadido que podemos dar en nuestros cursos a toda la gente, porque la experiencia que puedo tener, pues eso, desde dar clases con un carro, llevarte el carro en tu coche, ahora dirigir un club pues con 300 personas mensuales en la escuela, haciendo eventos para más de 400 personas, pues sí que es verdad que es un valor añadido que se puede dar, pues que a lo mejor otras personas no lo pueden transmitir. Y bueno, pues sí que es verdad que es ir dando valor añadido a todos los profesionales que quieran empezar, pues que nunca sabes que yo empecé tirando bolas de esta manera y ahora estamos donde estamos. Sí que es verdad que lleva mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucha dedicación y formación continua. Yo sigo yéndome a Madrid, sigo yéndome hablando con profesionales semanalmente, pues para mejorar y poder trasladarlo a mis profesores para que ellos mejoren también. Entonces, bueno, yo creo que ese está el éxito de todo. ¿Te veías, Carlos, viviendo del pádel hace unos años? Pues es que vamos a volver a coger la idea de Iván. Yo estaba en ese gimnasio acompañando a un amigo y literalmente me raptó. O sea, yo no tenía ni idea de lo que era el pádel,
y ahora pues cada vez va cogiendo más forma, que sea mi principal, vamos a decirlo, dedicación. Sí. Entonces, la formación importantísima, no nos serviría de nada hablar a la gente que es necesario formarse si nosotros fuésemos los típicos profetas desde la torre que decimos hay que hacer. Para que te hagas una idea, por ejemplo, yo estoy ahora, acabé ya el bloque específico del primer curso que se hace de nivel 3 en España de pádel, que lo he tenido que ir a hacer a Andalucía, empiezo ahora el bloque común, y es que tienes que estar ahí. O sea, el deporte, el pádel ha cambiado una barbaridad, desde que se empezó hasta ahora ha evolucionado, el reglamento sigue evolucionando, los componentes, los materiales, los inventos, pues también tienes que tener esa parte de asesoramiento de, oye, he visto en Instagram que han sacado esto, que dice que, mira, siento mucho, pero te están vendiendo humo. Al final, un crecimiento tan exponencial tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Aparece mucho oportunista y nosotros, pues, también es nuestra responsabilidad probar, conocer todo lo que va saliendo nuevo para también poder asesorar no solo a nuestros alumnos, no solo a nuestros jugadores, y van en el caso del club a sus clientes, sino también a la gente que el día de mañana va a tener su instalación, va a tener su escuela, va a tener su academia. Pues tenemos que tener gente con criterio y que conozca cuándo le están intentando engañar y cuándo le están vendiendo realmente un avance o una novedad. Iván, como delegado también provincial de pádel, ¿ha tocado techo el pádel en Segovia o todavía tiene mucho recorrido? Pues no, mira, afortunadamente la sensación que tenemos es que cada vez tenemos más recorrido y bueno, pues la prueba es nuestro circuito provincial de pádel. En esta última edición resulta que, ya como sabrás, el circuito provincial de pádel tiene 200 parejas y hemos tenido 40 en lista de espera. Eso quiere decir que todavía tenemos mucha gente interesada detrás a la que tenemos que intentar darle servicio y por la que tenemos que seguir trabajando, pues para que toda esa gente no solo no se pierda, sino seguirles involucrando en nuestro deporte. Y bueno, como en todos los sitios, al final, si nosotros seguimos trabajando bien y todos los clubes siguen trabajando bien, es muy, muy complicado que el pádel vaya para atrás. Por cierto, de este circuito, segunda prueba, Sergio Tierno y Jaime Pérez se imponían en la final a Jordán Cruz y Guillermo Fernández, y en categoría masculina, Paula Bartolomé y Olga Velázquez se imponían a Mayra Álvaro y Vanessa Velasco. También queríamos reseñar el triunfo de tu hijo, de Hugo Martín, que va como un tiro, ¿no? Es todavía muy pequeño, pero tiene una proyección tremenda. Bueno, ahí estamos con él, sí. Es Benjamín de segundo año, ha tenido este fin de semana la prueba del TIC Premium de Nacional, pues eso, que es donde van un poco los mejores menores de España cada trimestre, y sí, se ha traído la victoria. Bueno, ahí estamos trabajando con él, todavía es muy pequeño. Sí, es verdad que, bueno, pues la experiencia me dice que hasta que un menor no llega a ser infantil de segundo, ya cadete primero, bueno, pues hay que tener mucha cautela, pero sí que es verdad que a Hugo pues le gusta esto mucho. A día de hoy no hay cosa que más le guste, le gusta entrenar, no hay que tirar de él para nada, y bueno, pues qué te voy a decir yo, encantado. Bueno, queríamos reseñar la experiencia de esta empresa segoviana, de estos dos entrenadores de nuestra provincia, Carlos Escribano y Iván García, en lo que ha sido esa experiencia en Dubái, en Emiratos Árabes, entrenando para la Federación Española, para la Federación Internacional. Iván, Carlos, muchísimas gracias, y bueno, pues que siga la experiencia y que sea todo un éxito. Pues muchas gracias. Nosotros nos despedimos. Recuerden que el viernes volveremos con más deporte aquí en La Jornada, en la 8 de Segovia. Disfruten de la semana.